Ahí arrancó. Ok, buenas noches a todos jóvenes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Vinit Trilial, soy parte del equipo de Edutec que los estamos apoyando en todo este proceso de formación. Vamos a tomarnos 5 minutos para explicar básicamente puntos importantes. Rolando ya se va a quedar con ustedes en la clase del día de hoy para ya iniciar su sesión como tal. Entonces, ha sido un curso bien complicado en completar el cupo, pero decidimos iniciar. Ya no podíamos atrasar más este curso. Entonces, Edutec tomó la decisión de iniciar este curso. Entonces, bienvenidos. Está siendo grabado, entonces lo vamos a... para que ustedes puedan siempre poder observar las clases. Voy a ir resolviendo algunas dudas acá. Primero comentarles que nosotros como Edutec, este curso es un curso oficial. Este es un curso que VMware lo reconoce para cumplir uno de los requisitos para poder someterse al examen. Voy a repetir nuevamente. Para que usted pueda acreditar su certificación de VCP o de a nivel profesional, VMware valida si usted sacó un curso oficial o compró un curso oficial de manera comercial o de manera con la academia. Entonces, este curso con el que ustedes van a iniciar hoy es un curso oficial, solo para que lo tomen en cuenta, es un curso oficial. ¿Qué significa eso? Significa que está avalado por VMware, está avalado por VMware y eso significa que va a ser acreditado. Nos ha pasado algunos casos que una persona viene, paga el examen, se hace el examen y su certificación nunca llega. ¿Por qué nunca llega? Porque VMware valida si esa persona sacó un curso oficial. No sé si me estoy explicando para Antonio, Dani, Elmer, para las personas que están conectadas. Entonces es importante que comprendamos esa parte. El tema, ustedes van a tener un voucher de descuento del 70% de descuento. El último día que usted va a estar en clases, ese día se comienza a generar los vouchers para las personas que están al día, se genera el voucher, se genera el voucher y ustedes van a tener vigencia, ese voucher va a tener vigencia de un año para que ustedes se puedan hacer el examen. El promedio ya aplicado el voucher es de 60 a $66 el promedio. ¿Por qué varía? Porque muchas veces dependiendo del país aumenta $5 o $6, pero el promedio es de 60 a $66 que está. ¿Cuánto cuesta el examen sin voucher? $200. Eso es lo que cuesta el voucher como tal. $200. Pero como es alumno de la academia, se le da un 70% de descuento para poder. Esto es importante, por favor. Alejandra, que creo que está conectada, no sé, Alejandra, ¿estás por ahí? Todavía no. Aquí Alejandra, estoy. sí, Alejandra es la persona que los apoya a ustedes con el tema de todo el soporte, las inscripciones, links de pago, asignaciones en la plataforma. Es parte del equipo que les va a apoyar. Alejandra se llama ella. Y aquí es importante, por favor, que lo tomemos en cuenta. Ustedes tienen que tener, por favor, una cuenta, que eso Alejandra les va a ayudar, Alejandra les va a ayudar para que ustedes crear su cuenta dentro de la academia. Eso es importante porque ahí es donde se genera el voucher. Puede ser con su correo personal, puede ser con su correo laboral, pero solamente tienen que confirmar eso, por favor. Y eso lo confirman con Alejandra. ¿Por qué? Porque con ese correo se va a generar el voucher. Luego, hay otra persona que se llama César, que también es parte del equipo, él va a estar trabajando con ustedes, con Alejandra y César,
Él les va a crear una cuenta de correo de Edutech. Ustedes van a tener una cuenta de correo de Edutech. Esa cuenta lo que les va a permitir es tener acceso a los laboratorios. ¿Sí? Hoy Rolando les va a ir resolviendo algunas dudas. Yo voy a ir resolviendo algunas dudas también sobre algo que están va a preguntar sobre el ISM versión 6, 7, perdón, y el 8, pero eso lo vamos a ir resolviendo en unos minutos. Entonces voy a repetir nuevamente, voy a repetir. Por favor, todos los que están acá, tienen que tener una cuenta en VMware IT Academy. ¿Quién les va a apoyar con esto? Alejandra. Alejandra se va a comunicar con ustedes, Alejandra les va a decir, mire, por favor, siga estos pasos y hay que hacerlo, por favor, porque nos ha pasado a nosotros que a la hora de crearles la cuenta no lo hacen. Entonces es importantísimo porque aquí es donde se aplica el voucher. El segundo tema es la cuenta de correo de Edutech. Tienen que tener una cuenta de correo de Edutech. Esa cuenta de correo de Edutech, esa cuenta, eso se los va a crear César. Y les va a dar su usuario y su contraseña. Luego tenemos a... Dígame. Perdón. Alguien estaba diciendo algo. Permítame, solo voy a conectar mi computadora. Deme un minuto, deme un minuto. En un minuto, si no se va a desconectar. Ahí estamos, perfecto. Ok, entonces esa cuenta de correo de Edutech es diferente, por favor. No es la misma acá, no es la misma. Esta cuenta para VMware es personal o laboral. Esta va a ser solo para laboratorio. No sé si está quedando claro en el chat, por favor, me pueden validar si en el chat estamos bien. Esta cuenta es una cuenta temporal, solo es para laboratorios. Este laboratorio tiene acceso a 6 meses. Ustedes van a tener acceso a 6 meses a estos laboratorios. Otro tema acá es la cuenta de Pearson. En la cuenta de Pearson es donde ustedes, los que se han evaluado de Cisco, de Fortinet, de lo que sea, ustedes tienen una cuenta. Esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta es la cuenta que ustedes van a usar para hacer programar su examen. Vinitri, yo ya tengo una de hace 5 años de Pearson de VMware. Ojo con esto. Tiene que ser de VMware. Tiene que ser de VMware. ¿Sí? Tiene que ser de VMware para que pueda funcionar. Tiene que ser una cuenta de Pearson de VMware. Entonces, esta cuenta nada que ver con la cuenta de Edutech, eso no tiene nada que ver. Puede ser la personal o puede ser la laboral, dependiendo cuál es la que ustedes usen. Entonces es importante, o sea, ustedes cuando crean su cuenta, si ustedes ya tienen una cuenta, ustedes ya tienen una cuenta, ustedes ahí, ustedes solo ingresan y ya estamos. Pero esto nos va a servir al finalizar el curso. Esta cuenta sirve cuando ustedes ya se van a hacer el examen de certificación. ¿Sí? Eso cuando ustedes ya digan, mire, yo me quiero hacer el examen, eso ustedes ya lo. En cambio, esto sí es importante. Esto es prioritario, esto es prioritario. Estos sí son prioritarios. Esto es al finalizar. Este es el laboratorio, jóvenes. Este es el laboratorio. Edgar, Arresis, este es el laboratorio que vas a tener por acceso de 6 meses. A partir de la tercera semana que nosotros, Edutech, a partir de la tercera semana, usted va a tener acceso a ese laboratorio. Es un laboratorio virtual, es un laboratorio que no tiene que instalar nada en su computadora. Y este laboratorio. Acá van a haber guías para que usted practique, practique, practique. Si se da cuenta, tiene 3 SXI, tiene un vCenter, tiene un storage, o sea, tiene
una infraestructura bien interesante. O sea, no tienen que instalar nada, pero sí, por favor, es importante esto. Es importante. Eso tienen acceso 6 meses. Este laboratorio tiene un costo de $60. ¿Sí? Sin impuestos. $60. O sea, dentro de lo que usted está invirtiendo, ya va incluido los $60 que están acá. Entonces es importante que tome en cuenta eso. Ahora, por favor, solo para que los que estemos en este tema, déjeme ver acá. Ahí se recuerda que en este caso, nosotros comenzamos, perdón, es 12 de septiembre. 12 de septiembre comienza y termina el 19 de diciembre, según lo que me dijo Alejandra. Eso se lo voy a confirmar. Son lunes y viernes. Lunes y viernes son las clases de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, por favor, si ustedes sabrán, es primero entender, es un curso oficial, es un curso oficial, es un curso avalado por la Academia de VMware TKM. Si ustedes se dan cuenta, el costo del curso, VMware tiene cursos comerciales, VMware tiene cursos comerciales que están rondando entre 1.500 a, en algunos casos, $2.000 cada curso. A nivel comercial. VMware tiene a nivel de academia y a nivel de EduTech, porque eso lo hace EduTech, esos cursos varían, están entre 400 o $500 promedio, entre 500 a $600 promedio. ¿Sí? Eso ya incluye sus laboratorios, ya incluye su voucher y todo eso. Por supuesto, ¿y por qué se los estoy mencionando? Porque si se dan cuenta, el porcentaje de descuento del curso de comercial que ustedes van a encontrar es de un casi 50 o 70% de descuento que ustedes tienen en este curso. A pesar que es de $500, a pesar de eso, a pesar de eso, por favor, es un curso que ya hemos tenido más de 20 personas certificadas. Rolando ya ha certificado más de 20 personas en BCP. La gente ha quedado muy, muy contenta con Rolando. Entonces, la idea es, jóvenes, que ustedes puedan aprovechar toda esta experiencia que tienen acá. Entonces, por favor, fechas importantes, el 3 de octubre, las personas que no han cancelado tienen su primera, una de sus primeras mensualidades, 3 de noviembre y 3 de diciembre. Esas son las fechas que son cruciales para que ustedes estén realizando sus pagos, por favor. Reitero, es un curso que tiene 57 horas de capacitación, tiene laboratorios y es un curso oficial. Rolando, pues Rolando se va a presentar en unos minutos. Rolando, pues es un experto en BCP, más de 20 años de experiencia en el tema de VMware. Él pues va a estar con ustedes, él está en Buenos Aires, él está en Argentina, desde allá nos ha apoyado, ya son 6 promociones que tenemos con Rolando, formando personas desde Perú, Ecuador, España, Canadá también, si no estoy mal, hemos tenido diferentes lugares. Chile también, hemos tenido personas de Chile en estos programas de formación. Solo contarles antes de ya darle la palabra a Rolando, las inscripciones siguen, jóvenes, las inscripciones siguen. Si hay personas que ustedes consideran que desean todavía inscribirse, todavía se pueden inscribir. Cerramos inscripciones en 2 semanas para que ustedes lo tomen en cuenta para sus amigos o personas que están. Entonces, los dejo con Rolando. Rolando, hay algunas dudas que han estado preguntando Alejandra sobre qué pasa con el ISM versión 7 y el 8. Yo, lo que me habló la parte de VMware, la parte de los managers de VMware IT Academy, indicaron que el examen sigue vigente de un año todavía, o sea, no se De cambia. hecho, hay como una clarificación, todavía no está
lanzado al mercado. Si bien se anunció, se hicieron los anuncios en el Explorer 2022, todavía no está para descargar la versión 8 de BingWare. ¿Ok? Entonces, Sí. eso quiere decir, y para los que no conocen cómo funciona BingWare o cómo funcionan las actualizaciones, esto tiene un periodo de transición. Ustedes, cuando certifiquen, la certificación ya no está más asociada, digamos, a la versión del producto, sino que está asociada al año donde ustedes rinden el examen. Si bien ustedes pueden rendir, en este caso, la versión 7.0, todavía incluso está vigente para que puedan rendir la versión anterior, que es la 6.7. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un periodo de transición entre que entra una versión nueva y se hace la capacitación y se modifica lo que se tenga que modificar en el curso para poder brindar ese curso en versión 8. Hoy no está disponible ni siquiera para descargar. Entonces, como bien dice Vinitri, sigue vigente la versión 7, es la última versión oficial de BingWare, ¿sí? En el mercado para certificar y para descargar. Por ahora es la versión 7. La versión 8 es un anuncio. Todavía no está en la calle o en el mercado, ni siquiera para descargar, y todavía no está en la parte de educación actualizado. Calculo que todos los equipos de BingWare están trabajando para eso, pero no creo que de acá a medio año esté disponible Exacto. para poder rendirlo. Con lo cual, yo les recomiendo que si tienen la posibilidad, rindan el examen de BSP en versión 7, porque la versión 8 de este año no creo que esté disponible para poder rendirla. Perfecto, gracias Rolando. Entonces los dejo con Rolando. Por favor, jóvenes, cualquier situación en el grupo de chat, ahí va a estar Alejandra y César apoyándolos. Solo partamos, tienen que tener una cuenta de BingWare Academy, una cuenta de correo y más adelante su cuenta de Pearson. Pero repito, eso todavía toda esta semana lo vamos a habilitar, así que tranquilos. Entonces les dejo con Rolando. Rolando, bienvenido a una clase más. Te dejo a los jóvenes para que Muchas comencemos con gracias. todo. Muchas gracias, Vinitri. Bueno, un placer a todos los que están en el día de hoy aquí. Un segundo que le respondo algo a Alejandra. Que teníamos un tema con el acceso al laboratorio, ya lo pude resolver. Básicamente me voy a presentar. Mi nombre es Rolando Coll. Como bien decía Vinitri, soy de Argentina. Hace más de 20 años que trabajo con BingWare. Empecé con versión de BingWare sobre Windows, versión GSX, así que hace bastante que trabajo con tecnología de BingWare. Después, bueno, he pasado por versión 2.0 de SX, 2.5, 3.3.5, 4.4.1, 5.5.0, 6, 6.7, 7.7.0, Update 3G, que es la última. Les cuento un poco cómo va a ser la metodología de trabajo. Vamos a estar utilizando la plataforma de Webex, como lo hicimos en el día de hoy o como lo estamos haciendo en el día de hoy. Yo, en este preciso momento, voy a compartirles mi pantalla. Lo que quiero que entiendan también es que la dinámica va a ser de la siguiente manera. Perdón. Me interesa mucho conocer sus opiniones o su interés respecto del curso, si lo toman para certificar, si lo toman para aprender nuevos conocimientos o adquirir nuevos skills. Eso para tener una idea y si han trabajado o no con BingWare, para saber cuál es el nivel de cada uno de ustedes. Eso por un lado. Por el otro, la manera en la cual interactúo yo o me gusta interactuar con los alumnos, que me dio o me da bastante resultado. Me gusta mucho el ida y vuelta, ¿sí? Yo no soy un instructor de los que leo una presentación. Tengo muchísimos años de experiencia y lo que trato de hacer es volcar el contenido oficial y aportar, digamos, esa experiencia y esos puntos claves, digamos, que es el que le da el plus, digamos, al curso, donde ustedes van a notar que en el manual dice una cosa y yo los voy a hacer pensar para ver cómo lo pueden resolver o cómo lo resolverían ustedes. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo interesante de todo esto, más allá de si quieren certificar o si quieren aprender, es que empiecen a incorporar los conocimientos de a poco, ¿sí? Esto es evolutivo, vamos a empezar de cero para la persona que no sepa nada hasta terminar el curso de una manera tal que ustedes van a darse cuenta a medida que vamos pasando por
los diferentes módulos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de todo eso, van a estar, yo siempre lo comparo con un piloto de avión, ¿no? El piloto de avión no sale directamente de la academia manejando un Airbus A380, sino que primero empieza en un simulador, después empieza a manejar algún tipo de avión un poco más liviano, después empieza a pasar por un avión un poco más grande, hasta que finalmente llega a el avión más grande que pueda manejar, ¿sí? El tema es que para llegar a ese estadio nosotros tenemos que ir incorporando conocimiento de a poco, ¿sí? Si lo tenemos, reforzarlo, pero sí, y es muy importante ahí lo que decía Vinitri, es muy importante y ha dado muchísimo resultado el acompañamiento del curso con los laboratorios estos de NDG que mencionaba Vinitri. ¿Por qué? Porque es un escenario en el cual ustedes van a tener un ambiente completamente funcional, ¿sí? Desde el laboratorio 1 hasta el último laboratorio, ustedes van a ir avanzando los módulos y en el laboratorio van a ir avanzando en complejidad. Pero, ¿qué quiero decirles? El laboratorio tiene una bondad increíble. ¿Por qué? Primero, los va a ayudar con el tema de los tiempos, ¿sí? Cada laboratorio va a tener un tiempo en particular donde ustedes van a tener que ejecutar ciertas tareas, ¿sí? Y la ventaja es que ese laboratorio no es como algún laboratorio que ustedes pueden haber visto de Vingward, de Hanson Lab, donde ustedes tienen que seguir apretando botón por botón todo lo que les va diciendo el manual, sino que acá es un laboratorio full. Es decir, ustedes pueden construir, pueden romper, pueden hacer todo lo mismo que hicieron en un ambiente productivo. ¿Ok? ¿Qué sucede? En el momento que ustedes se les acaba el tiempo o cierran ese laboratorio, así como algunos que es, no sé, las edades de cada uno de ustedes, pero en mi época, cuando íbamos a un cibercafé, cuando terminábamos de usar internet, la máquina volvía al estado original. En el caso de estos laboratorios pasa o sucede lo mismo. Cuando nosotros terminamos de usar el laboratorio, vuelve al inicio, es decir, como si no hubiéramos tocado nunca ese laboratorio y tenemos que empezar de vuelta si es que queremos, si rompimos algo y nos equivocamos, lo podemos volver a ejecutar y lo podemos lanzar de vuelta. ¿Ok? Y la otra ventaja que tiene es que desde el laboratorio 1 es tan funcional que yo con el laboratorio 1, que es el más básico, puedo hacer todos los laboratorios. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Cualquiera, algo que no les dije de la metodología, cualquiera que necesite hablar, no hace falta levantar la mano, pueden hablar. Lo único que les pido es que si hablan más de uno, traten de darse el espacio y el tiempo para que primero avance uno y después haga la pregunta al otro. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dani, no, Alan? No, gracias. ¿Todo claro? Bien. ¿Hasta acá? Claro, hasta acá. ¿Cómo, cómo? No escuché todo, bien. Todo claro, digo. Sí, todo claro hasta acá. Gracias. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es compartirles la pantalla y voy a estar mostrándoles un poquito. Si esto funciona bien, regálenme un segundo. Voy a arrancar presentándome, que es como debería haber arrancado. Bueno, mi nombre, como les dije, es Rolando Col. ¿Sí? Confírmenme que están todos viendo la pantalla. Sí. Confirmo. Excelente. Esperen que me muevo, que no me veo. Ahora sí. Mi nombre es Rolando Col. Desde hace muchos años que trabajo con Vingward. También, bueno, trabajo con otro tipo de tecnologías. Ahora les voy a comentar. Soy V-Expert desde el año 2014 a la fecha. Me quedó vieja la presentación. Este año también me dieron el V-Expert. Y soy V-Expert Pro para Argentina. ¿Qué significa ser V-Expert? No es una certificación, ¿sí? Sino que es un reconocimiento de VMware a aquellas personas que hacen aportes a la comunidad. En mi caso, además de hacer aportes a la comunidad, soy líder de la comunidad de usuarios de VMware de Argentina. ¿Qué quiere decir? Que organizo eventos, que genero debates y cada tanto me van a ver en alguna presentación, en algún evento de Latinoamérica y alrededores. ¿Okay? Eso para que tengan idea
qué es lo que hago. Por otro lado, trabajo de manera particular como arquitecto de BIMWARE, ¿sí? Para diferentes empresas. Actualmente estoy trabajando para una en particular, una industria financiera. Mis medios de contacto es Twitter. Ahí está mi Twitter, RolMK. Ahí está mi LinkedIn por si me quieren buscar. Y también tienen mi blog, que a veces lo tengo medio abandonado, pero tiene algunas cosas útiles para todo lo que tiene que ver con virtualización. ¿Ok? Y un poquito de mí. Como les decía Vinitri, hace más de 20 años que estoy trabajando en IT. ¿Sí? Trabajo con, sobre todo, infraestructura tecnológica, arquitecturas de soluciones, monitoreo, capacity, lidero proyectos. A nivel técnico, conozco muchísimo de soluciones, tanto de software como de hardware. Plataformas, nada, Microsoft, BIMWARE, Linux. Me siento más cómodo en Microsoft que Linux, pero bueno, tengo conocimiento de esas plataformas. En BIMWARE tengo bastante expertise, ¿sí? Hace muchos años que trabajo con los diferentes productos, no solo con BIFIR, sino con diferentes productos de BIMWARE, con lo cual, nada, tengo un amplio espectro con respecto a todas las soluciones y cómo interactúan. Infraestructura de servidores, bueno, todo lo que son servidores físicos, ¿sí? De las marcas más conocidas, HP, Dell EMC, IBM, Lenovo, Cisco, etcétera. Todo he implementado, instalado en empresas grandes, chicas, medianas y lo que se les ocurra también. Storage, lo mismo, todo tipo de storage, SAN, NAS, iSCSI, Virtual Volumes, lo que quieran también ahí conozco. Redes, no es mi más fuerte de todos mis conocimientos, pero conozco bastante de Cisco, conozco de entornos LAN, WAN, Firewalls, Forti, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a seguridad, estuve trabajando un tiempo largo con seguridad, con lo cual también conozco de soluciones de antivirus, IDS, IPS y demás. ¿Qué más? Bueno, mi blog, soy VXpert Pro. Este es un reconocimiento que me hizo BIMWARE, la tarjeta esta la hizo BIMWARE. Y vamos a estar hablando de cómo va a ser el curso, cómo está dividido el curso, ¿sí? Y vamos a estar trabajando sobre BIMWARE BIFIR 7.0 y el curso es el curso oficial, como bien decía Vinitri, el curso de instalación, configuración y manejo de BIFIR 7. ¿Alguno me puede decir con sus palabras qué es BIFIR 7 para ustedes? Sin miedo. Hola, yo creería que es la, digamos que la interfaz gráfica donde pues configuramos y gestionamos todo lo de BIMWARE en la versión 7. ¿Y sabes qué productos incluyen? Realmente no. He manipulado algunas, pero no, realmente no me he fijado. Bueno, antes de avanzar, gracias Antonio, antes de avanzar, ahí sí me gustaría conocer un poco más de ustedes, de qué país son, y si han tenido experiencia con BIMWARE anteriormente o es la primera vez que se acercan al mundo de virtualización con BIMWARE. No sé, si querés hablar vos, Antonio, que estabas primero. Ok, soy de Guatemala, trabajo para una empresa de generación de energía. Ajá. Sí he tenido contacto con BIMWARE a un nivel básico, ¿verdad? Digamos, no he aprendido empíricamente algunas cuestiones, no soy un experto. Pues eso es lo que apunto. Bien. Tengo experiencia tanto en redes, a nivel de seguridad, con checkpoints, en firewalls con checkpoints, en algunos antivirus, enlaces, bien, telefonía IP. Entre otros, ¿verdad? SQL. ¿Estás seguro que no sos argentino?
No, 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 Acá hacemos de todo también. a todólogos, correcto, somos todólogos por acá también. Lo que en otras latitudes dirían somos los MacGyver, ¿no? Que con un cablecito armamos un satélite, más o menos. Sí, así nos toca, pero bueno, lo mejor creo que es ir buscando la especialización Está muy bien. para tener mejores prestaciones. Está muy bien. Gracias, Antonio. ¿Alguno que se anime? José Luis. Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Sí, caballero. Perfecto, yo soy de Ecuador. Actualmente yo trabajo ya con BIMWAR, ¿no? Entonces mi propósito es certificarme, porque todo lo que conozco es más, como mencionó el compañero, empírico, más autoestudio. Entonces hay cosas que de pronto quedan en el aire, ¿no? De pronto, ¿por qué esto? Entonces, yo administro actualmente una plataforma, como le mencioné, vSphere 6.7. Sí, Quiero señor. migrarlo a 7, entonces tengo algunos hosts, tengo, bueno, aproximadamente 14 hosts distribuidos en dos data centers, ¿qué más? Como 150 máquinas virtuales. Está muy No bien. soy experto, no soy experto, pero ahí más o menos sí conozco acerca del tema, ¿no? ¿Qué más? Perfecto. Conozco algo también de redes. Acá también somos todólogos. Pensé que era Ecuador nomás, pero me sumo, No, creo no, que no, no. todos los países latinos, creo que. Todo lo que viene de la, justamente hablando de Ecuador, de la línea de Ecuador para abajo es todo MacGyver. Sí, Somos entonces. multipropósito. Ok. Perfecto. Entonces, espero que ahora, bueno, Mira, tener más con lo que me conocimientos has. y. Sí. Sí. No, no, dale, dale. Tener más conocimientos y más que todo, a ver si ya de pronto certificarme, que eso es lo que es mi deseo, bueno, de pronto algo que me avale en decir, bueno, sí, este señor ahora sí conoce. Eso, con Bueno, eso nomás. con respecto a lo que mencionaba hasta ahora tanto Antonio como vos, una de las ventajas de este curso es que cubre de 0 a 100, digamos, o sea, de nada, de no saber nada, a profundizar a niveles, digamos, interesantes, con lo cual van a tener el conocimiento y van a dejar de tener esa sensación de que conocen lo básico o saben hasta ahí no más. ¿Sí? Acá vamos a profundizar un montón de temas, vamos a estar metiéndonos adentro y bien adentro de cada una de las funcionalidades y arquitecturas y demás de cada una de los componentes, ¿sí? De BIFIR. Y más allá de eso, algo interesante y algo que les propongo, digamos, para lo largo del curso, es, a mí por lo menos me gusta, siempre que hago algo, tratar de entender por qué lo hago. Esta situación me pasa muy seguido con algunos alumnos que cuando le pregunto algo y le digo, yo siempre parto de la base que hay varias maneras de hacer las cosas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? De acuerdo. Entonces, muchas veces me topo con alumnos que me dicen, no, yo lo hago así. Y cuando le hago la pregunta, ¿y por qué lo haces así? Me dice, y porque me lo dijo Pedro. O yo lo aprendí así y así lo hago. Y mi idea es que ustedes a lo largo del curso, a medida que vayan ganando experiencia y vayan nutriéndose de mis conocimientos, ¿sí? Más allá de los del curso, que vayan tomando de mi experiencia algunos consejos, empiecen a pensar por qué lo hacen así o por qué lo hacían así y cómo lo harían ustedes. Es una propuesta interesante para mí. ¿Por qué? Porque a mí la verdad que me sería muy sencillo apretar el botón y darle todo siguiente y el curso lo terminamos en tiempo y fecha y se acabó y no tenemos más nada que eso, ¿sí? Ahora, a mí lo que me interesa, más allá de que el alumno sea el objetivo certificar o sea el objetivo aprender, la idea mía es que se lleven algo más del curso, ¿sí? Además de conocimiento y poder certificarse, me gustaría
que se lleven una metodología de trabajo, ¿ok? Y esto les va a servir no solo para Vingward, sino para su día a día en sus quehaceres cotidianos con lo que estén trabajando, ¿sí? No lo acoto solo a Vingward porque hay muchos razonamientos o muchos planteos que yo hago que se extienden, digamos, más allá de Vingward y les puede servir como metodología para empezar a ver las cosas de otra manera. Ese por lo menos es uno de mis tantos objetivos dentro de esta formación que tienen ustedes por medio de Edutec. ¿Ok? ¿Sí? Perdón que se filtró un audio, no sé de qué era. Entonces, seguimos, Dani. Dani Arenas, te tengo en la lista seguido, no sé si tenés mic. Bienvenidos. Buenas noches. Sí. Pues, yo también soy de Guatemala. Colegas que hicieron, ¿verdad? Sí, somos todos también. Y pues, se también te escucha un poquito bajo. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, perfecto, ahora sí. Sí, le decía de que soy de Guatemala y pues como decían los colegas, pues también hacemos de todo un poco, desde infraestructura, servidores, redes. Y bien, pues honestamente yo solo he manejado Vingward para virtualizar una que otra máquina, no tengo experiencia en Vingward, ¿verdad? Menos en... No te preocupes que acá vamos a ver, como te decía... Y pues, de pues me interesa pues es pues aprenderlo, ¿verdad? Y pues luchar por la certificación, ¿verdad? Ya que está la oportunidad de hacerlo. Eso es justamente una gran oportunidad para que ustedes puedan aprender, formarse, y esto a futuro, quien dice, y ya ha pasado con algunos alumnos, no les brinde la posibilidad de hacer un cambio laboral o perfeccionarse y tener otro tipo de remuneración o de salario, ¿no? La certificación es muy codiciada por las empresas, ¿sí? Y es un poco el reconocimiento, digamos, de haber estado haciendo el curso y, como les decía, lleva tiempo, lleva horas de estudio y lleva este proceso que vamos a transitar juntos de poder hacer los laboratorios, ejercitar, conocer la plataforma, ¿sí? Otra cosa importante, ustedes podrían dar el examen directamente, anotarse, registrarse, pagar los $250 y dar el examen. Lo van a aprobar, todo bien, nunca jamás les va a llegar la certificación porque para poder tener la certificación, a diferencia de otros vendors, Vingward sí o sí como requerimiento necesita validar que el usuario que haya rendido el examen haya participado de un curso oficial de Vingward. Me he topado también con bastantes personas que rindieron el examen, lo rindieron correctamente, pero como requisito, si no hacen el curso oficial, es decir, este mismo curso, no van a poder obtener la certificación. Con lo cual, ustedes ya llevan ventaja. ¿Por qué? Van a tener, como les decía Vinitri, por parte de Edutec, van a tener el voucher de descuento, el 70% de descuento del examen. Es decir, de los $250 que sale un examen en casi todos los países, van a pagar entre 60 a $66. Van a tener por 6 meses, una vez que se habiliten, los laboratorios de NDG, que como les digo, ahora les voy a mostrar un poquito de qué se tratan, un ambiente completamente funcional en el cual ustedes van a poder hacer todas las prácticas sin necesidad de instalar nada en sus computadoras. Eso también es bien importante, porque no necesitan más que un navegador y acceso a internet. ¿Ok? Eso, fundamental. Y bueno, después no quiero ser egocéntrico, pero tienen de este lado también al instructor que va a acompañarlos y va a ayudarlos a transitar este curso y va a ayudarlos en el caso de que necesiten aprender, van a llevarse todo el conocimiento posible, por lo menos esa es mi intención. Y aquellos que quieran certificar, siéntanse en confianza que van a tener todo el acompañamiento para poder llegar a certificarse. Como bien le decía Vinitri, la tasa de éxito, digamos, de los alumnos que se han presentado a rendir, porque hay gente que no le interesa rendir el examen, hay gente que viene a capacitarse
para conocer más el producto, pero aquellos que quisieron rendir el examen, en 99% de los casos han rendido bien. Tengo muy poca gente que no ha rendido bien el examen, de hecho en el primer intento. Así que eso es muy bueno. Y lo otro que les iba a mencionar, si en el caso de que rindieron el examen de manera no satisfactoria, no se desanimen, no todo el mundo tiene la misma predisposición para estudiar. Lo que yo les puedo mencionar es que insistan, y si saben en qué es lo que se equivocaron, repásenlo. Yo igual después, cuando estemos avanzados en el curso, les voy a pasar algunos tips con respecto al examen, algunas preguntas y cómo sería ese examen. Así que quédense tranquilos que si se presentan a hacer la certificación, lo más probable es que lo rindan satisfactoriamente. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? ¿Y no? No, gracias. ¿Seguimos? ¿Quién más? ¿Edgar? Mucho gusto, soy de Guatemala. Sí he tenido la oportunidad de trabajar con ESI. En la empresa tenemos dos servidores. Bien. Y unas cuantas virtuales ahí, unas 15. Y mi meta es ver si logro certificarlo. Excelente. Allá vamos entonces. A por ello. Elmer, gracias, Edgar. Hola, buenas noches a todos. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, perfecto. Ok, yo soy de El Salvador. Tengo un nivel muy básico acerca de VMware y mi objetivo también es certificarme, rendir la certificación. Excelente. Gracias, Almer. Iván. Hola, buenas noches. Yo hablo muy desde la Ciudad de México. Buenas noches. Yo entré por dos motivos. Uno, actualmente en Oracle estamos manejando virtualización a través de VMware. Ajá. Y mi jefe, que es Giovanni Cruz, me recomendó este curso. Entonces. Giovanni, me suena. ¿Hizo el curso con nosotros? Sí, se llama Cruz Giovanni. Sí, es correcto. Sí, es muy probable que sí. Excelente. Gracias. Sí, incluso bueno, si te interesa como experiencia, también estuve implementando VMware sobre la nube de Oracle, sobre OSI. Así que también de eso, en otro momento no está involucrado en este curso, pero podemos charlar de eso también. Ah, ok. Sí, actualmente también estamos utilizando la herramienta BinTools para la replicación de algunas virtual machines. Entonces, okay. Bueno, gracias. No, a vos. ¿Quién queda? Jairo, lo bueno de este curso es que no se repiten los nombres. Hay cursos que tengo tres Edgar, cuatro Alan, y ahí se me complica. Hola, buenas noches. Hola, Jairo. Buenas noches, como lo eres, Jairo Morataya. Trabajo para Kio Networks y pues sí. El objetivo de este curso es certificarme y tener ahí como una certificación para el trabajo que nos permita desarrollarnos. Está muy bien. Allá vamos entonces. José Luis. José Luis. Pero hola, hay otro José Luis, yo ya hablé. Ah, hay otro José Luis. ¿O no? No. No soy el único, yo hablé al principio, o segundo creo. Ah, bueno, perdón, yo estoy siguiendo la lista. Tengo MSU, que no sé qué será el nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Mario Cárdenas, MSU. Mario, sí, perdón. No, a veces así no me cuesta identificar quiénes son, por eso. No, tranquilo. ¿De dónde? Sí, mira, yo soy de Lima, Perú, y el objetivo de llevar el curso es certificarme, ¿no?
Yo voy a decir solo una cosa. El día que vaya a Lima voy a comer tanto ceviche, voy a tomar tanta jusqueña que no me va a entrar en la panza. Pero cuando vengas a Lima no solo comas ceviche. Ahora tienes un montón de cosas para comer. Bueno, picarones, chicharrones, sudado. Comemos, comemos. Parihuela, sudado. Anticuchos. Anticuchos. Sí, sí, conozco, ¿eh? Parrilla. Tengo a mi mejor amigo peruano, así que... ¿Ah, sí? Arroz con pollo, lomo saltado, seco de cabrito con frijoles, y sigo, y la lista sigue. Hablar de comida porque me voy ahora, me tomo un vuelo y me voy ahora. Aparte, es horario, acá ya son las 10 y 23 de la noche, ya me agarró bastante hambre, así que no hablemos de comida. Contame, Mario. Y como te decía, el tema de llevar el curso es básicamente comenzar ahí a incursionar en el mundo de Bingwar, ¿no? Perfecto, gracias. Bienvenido. Raúl. Gracias. Raúl, ¿estás? No se te escucha. No se estaría escuchando. Robert, mientras Raúl arregla el audio. Roberto, Sarche. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Cuéntame. ¿Sí? Ah, claro. Les hablo desde Guatemala. Bien. Actualmente me interesó el curso porque se me presentó una oportunidad para cambiar mi ambiente. Actualmente mi fuerte es el desarrollo. Si hablamos de desarrollo, hablo de código, bases de datos, entre otras plataformas. Pero el ámbito de infraestructura es algo técnicamente nuevo para mí. ¿Y el desarrollo entonces, que hacías? Perdóname. ¿Perdone? ¿En desarrollo qué hacías? ¿Qué estabas trabajando? ¿Qué ambiente? Aplicaciones, qué escritorio, web, móvil, lenguajes como C#, Android, Java. Principalmente eso, sí, por último PHP. Entonces son un sinfín de sabores de los cuales me ha tocado trabajar. Eso está es bueno, sí, directamente bueno, a... el salto que estás haciendo, porque te cuento como dato. Algo que se está viniendo muy fuerte últimamente es la integración de lo que sería DevOps con infraestructuras virtuales. Esto sería Kubernetes y demás. Así que está muy bueno tener ese skill o ese background que tenés vos. Sí, 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 sí. Entonces, y viene mucho también lo que es infraestructura como código. Sí, de hecho, de eso me he estado dando cuenta de a poquito. Está muy bueno. Bueno, bienvenido. No sé si Raúl pudo resolver el audio, si no seguimos con Rubén. Una pregunta, Iván, ¿sí? Ramírez, de este lado. Sí, Iván. ¿Es este VSpert 7.0? En cuanto sí, a lo que es Ok. Va, que va. El curso está basado en VSpert 7.0, que es la última versión de Bingwar hasta el momento. Más allá de los anuncios que se hicieron, hoy si vos entras a la página de Bingwar, la última versión que podés descargar es 7.0 Update 3G. Okay. Ok. Igual vamos a levantar el SDDC desde cero, ¿verdad? No existe un SDDC en BFIR como tal. Es un vCenter y son SXI. Ok. El SDDC perfecto. Está orientado a otro producto que es vCloud Foundation. Ok. ¿Está? Perfecto. Pero no te preocupes. Si tenés alguna duda, podés preguntarme ahí, no hay ningún problema. Igual ahora en 5 minutos te voy a estar mostrando, cada uno de los módulos que componen el curso para que vayan entendiendo de qué se trata y qué tanto vamos a profundizar. ¿Ok? Ahora me interesa un poco más conocerlos y ver cómo trabajan con la herramienta y qué cosas han hecho con ella, ¿no? Wilder,
Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿me escuchan? Perdón. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Sí, un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Wilder Mesa, también soy de Perú. Y es uno de mis objetivos, al igual que muchas personas que han estado comentando, es el primero es lograr la certificación y el segundo es generar, digamos, un nivel de profesional avanzado y, bueno, posteriormente a un nivel de expertise sobre el manejo de todo lo que son las herramientas de BIMWARE con el tema de vSphere. Perfecto. Sobre la experiencia, sí he manejado desde la versión 5.0, me parece. No he profundizado el tema, ha sido básicamente administración de máquinas virtuales ya instaladas. He hecho pequeños labs, pero no he manejado, digamos, la herramienta a nivel Enterprise con, digamos, funciones de BIMotion y, bueno, algo más avanzado. Ajá. Bueno, acá vas a no solo conocer, sino que vas al nivel de detalle de cómo está compuesta la arquitectura y por qué o cómo funciona, no el algoritmo tan a bajo nivel, pero sí vas a entender por qué pasan las cosas y cómo una máquina virtual se va a mover de un host al otro sin perder servicio, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Lo único que me faltó es Raúl, chicos, que no sé si tiene un problema con el audio. Si no, Raúl, podés chatear sin problema, ¿eh? Así por lo menos tenemos tu visión del acceso al curso, qué es lo que estabas buscando o qué es lo que te interesaba del curso. Cuando vea el chat, si no, yo mientras igual voy a ir siguiendo, así no perdemos el hilo. Ahora vamos a ver un poquito la introducción del curso de vSphere Install Configure Manage o ICM7, ¿sí? Básicamente, como administradores de BIMWARE o de vSphere, ¿sí?, lo que requieren ustedes es el conocimiento acerca de cómo son los componentes, cómo BIMWARE con vSphere trabaja a nivel de recursos y cómo trabajan en conjuntos en los ambientes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo por un lado un virtualizador, en este caso sería SXI, es el hipervisor. ¿Sí? Yo voy a empezar a tirar cosas técnicas, ustedes me van a decir si entienden algo de lo que les estoy hablando, si no lo empiezo a bajar un poquito más coloquial. Pero la idea es que empecemos a adoptar terminologías nuevas que quizás no conocemos. ¿Sí? Entonces, obviamente, como nosotros necesitamos conocer cuáles son los componentes de vSphere y cómo interactúan con los recursos físicos que tenemos, tenemos que tener ciertos conocimientos de cómo instalar, configurar y manejar esos componentes y esos recursos. Si no, sería un caos. Entonces, a medida que vamos a ir avanzando en el curso, vamos a ir incrementando nuestras habilidades, nuestros conocimientos, ¿sí?, de tal manera que vamos a poder, cuando finalicemos el curso, crear una infraestructura estable, ¿sí?, altamente redundante y también escalable. Con lo cual, como les decía antes, o anteriormente, van a poder hacer de 0 a 100, digamos, en el transcurso de lo que dure este curso, ¿sí? Hay gente que no tiene expertise con BIMWARE y va a salir sabiendo bastante de BIMWARE, ¿sí? Y el que ya sabía va a reforzar conceptos y va a entender algunos por qué. Pues esa es la parte interesante, ¿no? Porque uno muchas veces dice, ah, sí, esto funciona. Y cuando alguno le pregunta, ¿y cómo es que funciona? Dicen, ah, no sé, pero funciona. Entonces, la idea es que ustedes tengan el conocimiento y tengan la práctica mediante los labs para poder, ¿sí?, incorporar esos conocimientos técnicos y puedan avanzar para poder llegar a construir una infraestructura virtual estable y, en lo posible, escalable y sin problemas o altamente redundante, ¿sí?, que no tenga puntos de falla. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No. Bien. La idea es que, al terminar el curso,
ustedes estén en condiciones de cumplir con los siguientes objetivos. Y esto les va a dar una pauta de lo que vamos a estar viendo. De todas maneras, ahora vamos a ver cómo se va a modularizar cada uno de estos puntos. Básicamente van a poder instalar y configurar el hipervisor, que en este caso sería BFIR SXI. Para que el que no sabe, SXI es el manejador de las máquinas virtuales que se instala en un servidor físico. Y a eso se le denomina host SXI. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, todo bien. Bien. Después vamos a desplegar y configurar un vCenter Server Appliance. ¿Alguno sabe lo que es un vCenter Server? Sí lo he manejado una vez, digamos, la consola. No, no hace falta una definición técnica súper. ¿Qué hace el vCenter Server? Básicamente administra los DSX, ¿no? Exactamente. Es la consola de administración centralizada de todos los hosts. Yo tengo dos maneras de administrar nuestro host SXI. De manera independiente o de manera centralizada. Obviamente, si lo hago por medio de un vCenter de manera centralizada, voy a tener un montón de funcionalidades que me van a permitir tener mejores prestaciones, redundancia, alta disponibilidad y un montón de otras cosas que vamos a ver en el transcurso del curso. ¿Ok? Vamos a usar, y esto recuérdenselo porque desde acá hasta el fin del curso lo van a estar aplicando, vamos a estar usando el BFIR Client para manejar tanto el inventario del vCenter Server, ¿sí? Como la configuración, ¿ok? Vamos a crear redes virtuales con switches estándar y vamos a ver de qué se tratan esos switches y esas redes creadas virtualmente. Vamos a ver cuáles son las tecnologías de storage soportadas por BFIR, cómo son cada una, cómo son las arquitecturas, cómo funcionan y cómo nosotros vamos a decidir qué tecnología utilizar y cuál sería nuestro mejor caso de uso. ¿Okay? Muchas veces me dicen, ¿y cuál es lo mejor? Y lo mejor es lo que te dé el presupuesto. Pues si yo tengo 2 pesos, voy a poder comprar una cosa y si tengo $100,000, voy a poder comprar otra. Entonces, mi palabra favorita, apréndansela de ahora en más, cada vez que alguien me haga una pregunta de estas características, ¿cuál es mejor? ¿O qué te parece? Por si la duda y no se los dije, muchos me dicen Rolo, profe Rolo, no hay ningún problema. Puedes decir Rolando, Rolo, como ustedes quieran, o profe. Cuando me hagan esa pregunta, ¿yo qué les voy a decir? Depende. ¿Sí? Y ahí les voy a dar el porqué. Vamos a crear y manejar Datastore BMFS. Los Datastore son los repositorios donde nosotros vamos a alojar o almacenar las máquinas virtuales. ¿Sí? Vamos a usar BFIR Client para crear máquinas virtuales, templates, clones y snapshots. ¿Sí? Y ya desde el día 1, les voy a decir para el que sabe o el que no sabe, el snapshot no es un backup. Y lo vamos a ver en el módulo de snapshot. Y me van a decir, Rolo, tenías razón. Vamos a crear una librería de contenidos para desplegar máquinas virtuales. Vamos a manejar los recursos de las máquinas virtuales y vamos a entender qué recursos podemos agregar, qué recursos podemos quitar, ¿sí? Qué cosas podemos hacer en caliente, qué cosas podemos hacer en frío. En caliente significa con la máquina virtual prendida. Va a depender mucho del sistema operativo. Vamos a migrar máquinas virtuales con vMotion y Storage vMotion. Esto, para el que no sabe, vMotion es una funcionalidad de cluster cuando se usa vCenter Server y nos permite migrar una máquina virtual de un host a otro sin perder servicio de esa máquina virtual. Y Storage vMotion hace lo mismo, nada más que en vez de un servidor físico a otro, lo puedo hacer desde un storage hacia otro. Y esto me puede servir para hacer migraciones de servidores obsoletos a servidores nuevos y lo mismo con el storage. Si tengo que hacer un mantenimiento al storage y tengo que migrar por algún motivo las máquinas virtuales, puedo migrarlas hacia otro almacenamiento
sin perder ningún tipo de servicio. No sé si esto lo escucharon alguna vez, si no, se los cuento. ¿Ok? Vamos a crear y manejar un clúster de Bitfeed y vamos a habilitar funcionalidades como HA, que sería High Availability, y DRS, que es Dynamic Resource Schedule, que nos va a permitir, HA en el primer caso, va a detectar fallas de hardware y va a permitirnos tener una alta disponibilidad de nuestras aplicaciones y servidores virtuales. Y Bitfeed DRS lo que va a hacer es, va a controlar cómo está el estado de nuestros recursos dentro de un clúster y nos va a permitir balancear la carga y recomendarnos o directamente tomar acción, depende de qué tan automatizado esté, nos va a permitir elegir, o va a elegir directamente, depende cómo esté seteado, va a elegir cuál es el mejor lugar donde poner una máquina virtual. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Hablé mucho? No, no, ninguna duda hasta el momento. Bien. Vamos a ver, por último, el último módulo, Bitfeed Lifecycle Manager, para el que conoce Vingward de versiones anteriores, antes se llamaba Update Manager. En este caso es un cambio muy circunstancial y muy rotundo porque cambia completamente la manera de cómo se actualizan nuestros hosts SXI y nuestro vCenter y nuestras máquinas virtuales con las Vingward Tools y el hardware virtual. Esta herramienta nos va a permitir de manera centralizada actualizar todos los componentes que les acabo de detallar recién. ¿Sí? Y básicamente el curso está partido o pactado en 10 módulos. Y esto es lo que estamos viendo ahora, que es la introducción al curso. ¿Sí? En el módulo 2 vamos a estar hablando de Bitfeed y el Software Defined Data Center, o SDDC, que alguien lo mencionaba hace un ratito. Vamos a ver en el módulo 3 las máquinas virtuales, qué son, qué componentes tienen. En el módulo 4 vamos a estar trabajando con vCenter Server. ¿Sí? Módulo 5 vamos a estar viendo, manejando y configurando redes virtuales. Módulo 6 vamos a estar viendo, configurando y manejando storage virtuales con todas las topologías, es decir, por fibra, por red, por ADSCSI, por discos locales, ¿sí? Todos los tipos de storage soportados por Vingward están dentro de este módulo. Vamos a ver el manejo de máquinas virtuales, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de crear máquinas virtuales? ¿Para qué? Para ahorrarnos tiempo. Ahí después vamos a hacer las consultas de rigor de cómo trabajan los que están trabajando con Vingward, cómo hacen las cosas cada uno de ustedes para ver cuál es la mejor opción para recomendarles. Vamos a ver en el módulo 8 cómo es el manejo de los recursos y cómo monitorear esos recursos. Es un módulo súper enriquecedor porque en el módulo 8, a mí, con los años que tengo de administración de Vingward, me sigue pasando al día de hoy, que me dicen, ok, pero en el sistema operativo el administrador me dice que veo una cosa y yo en Vingward veo otra. ¿Sí o no? Yo en el sistema operativo no veo nada y en Vingward está el electrocardiograma, está haciendo cualquier cosa, o viceversa. El sistema operativo tiene el CPU al 100 y yo lo miro de Vingward y el servidor está así rascándose el ombligo. ¿Les pasó alguna vez o no? ¿Sí, no? No, la verdad. Qué suerte, qué afortunado que sos. Bueno, suceden esas cosas y vamos a profundizarlo en ese módulo. En el módulo 9 vamos a estar hablando y trabajando con los clusters, y ahí vamos a tener un conocimiento bastante más acabado. Ya para el módulo 9 se supone que ya vamos a estar con muchas horas de vuelo en este simulador y vamos a estar ya manejando casi un Airbus A380 o más arriba. Entonces vamos a tener la posibilidad de empezar a habilitar ciertas funcionalidades que se ven a nivel de clúster.
Y en el módulo 10 vamos a ver cómo hacer el ciclo de vida de toda la infraestructura de BIFIR. Eso incluye host, vCenter y máquinas virtuales. ¿Ok? Esto sería el curso en módulos. Todo lo que vimos anteriormente que iban a aprender está dividido de esta manera para que ustedes vayan recorriendo cada uno de estos puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Claro, hasta ahora. Perfecto. Claro. ¿Cómo se sienten? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? El profe habla mucho. Ahora en un ratito hacemos un break. Así tomamos agüita. El que quiere comer algo, come algo. ¿Sí? Unas chelitas. No, mejor no, porque si empezamos así el curso estamos mal. Algunas convenciones tipográficas. Ustedes van a recibir por parte de UTEC, además de el acceso al curso y demás, van a recibir la documentación oficial de BIMWARE, ¿sí? Con el manual del curso. Eso les va a llegar en PDF en estos días. O sea, ustedes recién se están inscribiendo. Esto les va a estar llegando, calculo que la segunda clase o cuando terminen de resolver lo administrativo. ¿Sí? Ahí yo ya no lo manejo, pues eso lo maneja EduTec. Ahora, un poquito para que conozcan de cómo va a venir el manual. Ustedes van a tener ciertas convenciones o ciertos tipos de letra donde van a identificar ciertas cuestiones particulares. Por ejemplo, el tipo de letra monospace lo que hace, o lo que van a ver reflejado en los manuales, es que identifica nombres de comandos, opciones de comando, parámetros, fragmentos de código, mensajes de error. Por ejemplo, sxtop es un es como un top de Linux que me permite ver cómo se está comportando el host sxi y qué máquinas virtuales tiene corriendo y cómo está el CPU y cómo está la memoria y demás. Como está en monospace, lo van a visualizar así en el manual. De igual manera, cuando vayan a ver mensajes de logs y demás, lo van a ver con este tipo de letra. En este caso, barra bar, barra log message. Ahí van a ver los logs de nuestro host. Y así con cada una de las tipografías. En este caso, monospace con negrita. Lo que van a ver, por ejemplo, son entradas de usuario. En este caso, el usuario está tipeando ipconfig barra release para liberar una IP sobre un DHCP server. Boldface, por ejemplo, controles de interfaz del usuario, una solapa de configuración, por ejemplo, está en boldface, para que ustedes la visualicen y entiendan qué es. Es básicamente para que lo comprendan. Todo lo que tengo italic va a estar referenciando a libros, ¿sí? Van a ver, en este caso, BIFIR Virtual Machine Administration. Va a ser ni más ni menos que un link o el manual directamente de cómo administrar las máquinas virtuales. Y lo que sería el símbolo mayor mejor son variables de entorno. ¿Ok? De ahí no hay mucho más. En este caso, tienen ciertas referencias, están muy buenas. Y en este caso, si se fijan, son todas itálicas y esto los va a llevar a un link cuando venga. Lo abrió en otro lado. Déjenme un segundo. Y algo importante, acá me manda el link, ¿sí? Y está todo en inglés, y no sé cómo vienen ustedes con el inglés, pero tienen la posibilidad de ir al mundito y pasarlo al español. Esperen que me muevo. Al español o al idioma que ustedes se sientan cómodos, ¿ok? Y en este caso van a tener toda la documentación en castellano, ¿sí? En este caso yo me metí en lo que es la parte de seguridad. Pero yo podría irme un nivel más arriba
Espérenme. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Era más fácil. Acá. Esperen que lo voy a copiar en el chat. Si ya lo tienen. Y regálenme un segundo que lo voy a copiar en el otro chat. Un segundo, ¿eh? Bien, ahí les pasé también en el WhatsApp y acá ustedes van a poder explorar la documentación de BIFIR, de NSX, de Horizon, B-Release Automation o más productos. En nuestro caso vamos a ver BIFIR. ¿Sí? Ya les pasé el link general. Ahí les estoy pasando la documentación de BIFIR y acá básicamente van a tener todo lo que necesiten saber sobre BIFIR 7.0, totalmente en castellano. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no? Sí, perdón. De acuerdo. Bien. Entonces, dicho esto, volvemos. Hay dos guías que son súper útiles en el día a día y 99,9999% periódico, les puedo asegurar que no le dan importancia y es vital. Escuchen lo que les voy a decir. Vital. Y ahora voy a decirles algo que durante el curso, cuando escuchen esta palabra, y se van a acordar de mí, es como un poco... no sé si alguno vio la película de Nana McPhee. Cuando me tienen no me van a me van a odiar y cuando no me tengan me van a extrañar. Una cosa así sería. Cuando yo diga la palabra siempre, siempre, siempre es porque tienen que agarrar su cuadernito y anotarlo porque o es algo muy importante para ustedes o va a ser una pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, en este caso es algo sumamente útil para los administradores de BIMWARE y 99,99% de la gente no lo usa o no lo aplica y no me pregunten el por qué. La primera de las dos guías que van a ver acá abajo, esperen que voy a ver si puedo subrayarla o por lo menos puntearla, ¿sí? La BIMWARE Compatibility Guide lo que nos va a permitir... Versión 7, hay un cambio rotundo con respecto a el hardware soportado por esta versión. ¿Sí? Nosotros veníamos de versiones anteriores y generalmente el salto o el cambio, la migración, no implicaba hacer nada, absolutamente nada con el hardware. Bueno, les comento que en versión 7, por diferentes cuestiones, ha cambiado bastante. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Que van a necesitar siempre, 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 y cuando digo muchas veces siempre es porque es súper importante, siempre, 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 van a necesitar consultar con la guía de compatibilidad. ¿Por qué? Porque ustedes podrían estar corriendo, como bien decía uno de los colegas hace un rato, yo tengo una infraestructura de 14 hosts, 7 en cada site, o no me acuerdo si dijo el número, pero tengo repartido en dos sites. Está genial. Ahora, si yo hoy le pregunto, tenés 6-7, ¿verificaste que tus servidores estén en la guía de compatibilidad para ver si son compatibles con versión 7? Seguramente esa persona me va a decir, no sé de qué me estás hablando, Rolo. Y así ocurre con el 99,9% de la gente. Incluso, gente que hace muchos, muchos, muchos años está trabajando con BIMWARE. ¿Por qué ocurre esto? Porque antes no ocurría, ¿sí? No ocurría el tema de decir, ok, necesito
un hardware nuevo para poder actualizar. Necesito hacer tal cosa para actualizar. ¿Sí? En este caso, y les voy a dar una breve reseña de cómo funciona y qué es lo que hace. Denme un segundo. Estoy pasándome la pantalla para el otro lado. Esto, amigos, es la BingWare Compatibility Guide. ¿Ok? Regálenme un segundo, que voy a chateárselos. Y esto son cosas que lo da la experiencia, porque en los manuales está, pero nadie le da ni 5 de bolilla. No sé qué opinan. Se me quedaron todos mute, ¿qué pasó? Sí, bueno, eso ahí es bastante. Suso, más que todo yo buscaba, por ejemplo, compatibilidad del SXI con el Rocky Linux, el SXI de la versión 6.5, y no encontraba ni ningún tipo de compatibilidad, pero igual corría el sistema operativo. Bueno, algo con lo que, para que no sé quién habló, José Luis, con lo que acaba de decir es crucial y es trascendental lo que va a ocurrir por más que funcione. Yo tengo cualquier servidor, en este caso estoy en la guía de compatibilidad, y lo que voy a estar viendo, en este caso, son sistemas servidores. Yo puedo ver CPU, puedo ver sistemas operativos, puedo ver dispositivos, puedo ver lo que se me ocurra. ¿Sí? Acá tengo todo, absolutamente todo para visualizar. En este caso yo estoy eligiendo servidores. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, porque es lo que yo me muevo como pez en el agua y conozco de lo que se me ocurra. Ahora, yo acá tengo un panel donde puedo elegir qué versión quiero, qué tipo de servidor tengo. ¿Sí? Si lo tengo es más fácil, pongo acá el modelo y ya está. Pero, por ejemplo, no sé, algo que conocemos todos, HP, y hay dos HP, tenemos HP del viejo y HPE. ¿Sí? Por ahí debe estar. Se me perdió. Más arriba estaba Hewlett Packard. Hewlett Packard Enterprise. Okay. HPE, okay. La nueva versión. Entonces, yo acá que estoy diciendo, yo quiero que me muestres. Vamos a hacer otra cosa. Quiero que me muestres. Para la versión 7.0 Update 3, en tipo de servidor Blade, no voy a ponerle nada a esto porque ahora no me está interesando, pero podría detallar qué procesador, qué funcionalidad, bla, bla, bla. Y acá le voy a poner, porque yo quiero, un modelo que yo conozco, es un ProLiant, y le voy a decir, mostrame. Fíjense acá, lo único que hice fue decirle, ok, mostrame para HP los servidores Blade que están soportados para 7.0 Update 3. ¿Sí o no? Y esto me va a arrojar una lista con todos los modelos, absolutamente todos los que tengo. Y esto me va a incluir modelo de servidor, en este caso es un Blade BL460, generación 10, tipo de procesador. Y acá me dice Intel Gold, bla, 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 bla. Acá tengo un 6100, acá tengo un 6200. Estos dos soportan 7.0 Update 3. ¿Sí o no? Hasta acá seguimos en el mismo modelo. Generación 10, bla, 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 bla. ¿Sí o no? Sí. Y puedo seguir, y puedo seguir, y voy a tener un montón de esos servidores. Ahora, yo, por ejemplo, voy a tener, y acá vamos a poner directamente un BL460, pero no voy a poner el G10. ¿Sí? Yo acá voy a poner la versión 6.7 nada más. ¿Ok? ¿Qué les voy a mostrar con esto? ¿Qué les quiero mostrar con esto? Fíjense, hasta acá estamos igual. La versión 6.10 me está soportando 6.7 y recién vimos que me soportaba la otra versión. ¿Sí o no? Así es. Ahora, fíjense algo, acá yo puse como versión
6-7 update 3. Cuando voy a la lista, opa, opa, opa. Tengo Hewlett Packard, pero acá tengo generación 9. ¿Sí o no? El procesador es un i5 2600. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ahora quisiera buscar este procesador para versión 7.0, me va a decir, Rolo, lamento comunicarte. Yo le voy a poner todas las versiones ahora, que me muestre todo lo que es compatible y ahora directamente lo filtré o lo voy a filtrar por el nombre del servidor o el modelo. Y fíjense, cuando vaya, hasta acá me dice Gen 10, el filtro anda medio para el cuerno. No me sirvió mucho el ejemplo. Vamos a ver un G1. Me debería mandar a Freddy Churro a la vía. Generación 8. Fíjense que ya en generación 8, yo ya no tengo compatibilidad con 7. De generación 9 en adelante, soporta 7. De generación 8, ya no puedo saltar a 7. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo con esto, porque a la hora de tomar una decisión, como la que decía el colega, de migrar, primero tengo que caer en esta lista. ¿Por qué? Puede pasar otra cosa. Pongo el nombre de mi servidor en servers y está todo bien y está soportado. Ahora, por una de esas casualidades, ese servidor tiene una plaqueta que no está identificada o no está soportada y estoy al horno con fritas. Entonces, acá lo mismo. Cambio a IO devices y acá depende la marca o modelo de lo que yo vaya a buscar. En este caso yo podría buscar Adapter, tengo un montón de cosas, tengo Fiber Channel, tengo, no sé, lo que ustedes quieran. Y acá fíjense que ya tengo un amarillito con un warning, che, fíjate que los drivers y los firmware tienen que estar en la versión que yo digo, porque si no, no anda. ¿Ok? O sea, ya se complica, se va complejizando un poquito más. ¿Sí o no? Yo puedo tener, vuelvo a repetir, yo puedo tener una plaqueta particular, ¿sí? Que no esté siendo compatible con la versión 7.0. ¿Ok? Y eso a mí me podría complicar la vida. Pues yo puedo migrar el servidor porque está compatible, pero quizás justo tengo la placa X que no soporta 7.0. De ahí tengo o que cambiar la placa o, si el servidor está muy viejo, ver la posibilidad de cambiar el servidor. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Sí, no? ¿Tomí? Es mero complejo. Sí, sí. De... Excelente la... O sea, esto existe desde el año de que yo administro BingWare. El tema es que antes, si bien había muchos problemas cuando nació Visan con esto, que sí o sí tenías que tener cierta característica de disco, cierta característica de placa. ¿Por qué? Porque los vendors no fabricaban los Visan Ready Now, que hoy son servidores que ya están preparados para eso y uno lo tenía que construir a mano, digamos. Tenía que pedir parte por parte, para cuando iba a armar el servidor, uno seleccionaba qué controladora, qué disco y demás, y con eso, si estaba dentro de la lista de compatibilidad, no había problema. Ahora, ¿era un trabajo manual? Sí. Ahora, si yo tengo un servidor y quizás en esa partida me vino una placa que yo no la quería, pero me vino así, ¿y qué hago? O sea, ¿tengo que cambiar todo el servidor por una placa o compro una placa? Entonces, súper importante este tema, ¿sí? Es algo que no le dan bolilla nadie, absolutamente nadie, ¿sí? Y sin embargo, a la hora de que ustedes me digan, Rolo, tengo esta configuración de 14 servidores distribuidos en dos sitios, tengo 6, 7 y quiero migrar a 7, ¿puedo? Y ahí Rolo les va a decir, depende. ¿Te fijaste en la guía de compatibilidad? ¿Todos los componentes que tiene ese servidor son compatibles? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, vamos,
Si la respuesta es no, y ahí le hago un paréntesis con comillas a José Luis, puede ocurrir que por una de esas cosas de la vida instalen Bifir en un servidor que no esté en la guía de compatibilidad. ¿Qué creen que va a pasar con eso? ¿Va a funcionar? Ya, de pronto no me funciona a medias, cosas, no sé, de pronto va a haber errores, ¿no? No, no siempre, algo, por ejemplo. No siempre. No. Te puede funcionar, pará, escúchame. Te va a funcionar perfecto. Ahora, tuviste cualquier incidente y eso lo tenés productivo y tenés tu sistema de facturación ahí adentro. Te falla algo, levantás el teléfono, decís, hola, Vingward. Vingward te dice, el servidor está en la guía de compatibilidad. Te va a decir, en realidad no te va a decir eso, te va a decir, tenés tal error, mandame los logs. Le mandaste los logs, el tipo vio que el servidor no estaba en la guía de compatibilidad y te dice, nos vemos en Disney. Chau, llamalo a Rolo. Pip, pip, pip. Así, no hay soporte. Si no está dentro de la guía de compatibilidad, por más que tengas, seas el cliente número uno de Vingward y tengas fortuna en licencias, Vingward te va a decir, no está soportado en la guía de compatibilidad. Otro caso, nos vemos. Y he escuchado y he visto casos y casos, donde el administrador dijo, ah, mirá, logré hacer andar, no sé, Bifir 7 en un cacharro que tenía por ahí tirado. Ok, sí, funciona, sí. ¿Tiene toda la funcionalidad? Sí. Que no le pase nada, porque el responsable va a ser el que lo instaló y no vas a tener ningún tipo de soporte de Vingward. Sea de lo que sea. ¿Ok? Ojo con ese punto también. Porque en ese sentido es importante tener la compatibilidad con la guía de compatibilidad de Vingward. ¿Por qué? No es un capricho de Vingward. Vingward tiene homologado y se toma el trabajo con todos los fabricantes de placas, de servidores y demás, para eso está esa guía. Está todo probado y testeado, los drivers, los firmware, el componente X, el componente marca ACME, está todo validado por Vingward y el fabricante. Si hay algo que dice que no está soportado y ustedes lo hacen que funcione, no es un milagro, pero no van a tener soporte ni del fabricante ni de Vingward, porque no está testeado y no está funcionando sobre esa versión. ¿Ok? Entonces, ojo con eso también. No es que va a funcionar a medias, José Luis, pero te puede pasar que te funcione lo más bien y el día que te dejó de funcionar, no tenés cómo resolverlo y te cae todo, toda la responsabilidad te cae a vos y te puedo asegurar que no es bonito. ¿Sí? Pues si tenés un ambiente súper crítico en un ambiente que no tenés soporte, podés llegar a tener muchos problemas, incluso podría llegar, si vuela todo por el aire, podría llegar a perder tu trabajo. Entonces, ojo que a partir de ahora ustedes van a ser los administradores de esa infraestructura virtual y ustedes tienen que velar porque las cosas se cumplan. Viene mi jefe y me dice, che, Rolo, instalá Bifir 7 en este servidor de 1900. Y no hay forma. No, pero lo tenemos y nos sobró y no lo podemos ni desarmar ni vender. Está ahí prendido al Pepe. Nada, hacelo servidor de Bitcoin, no sé. Pero de Vingward no sirve, ¿sí? Entonces, esa es el tipo de respuestas y el tipo de cosas que yo quiero que ustedes empiecen a trabajar a medida que van avanzando en este curso. O sea, que tengan los argumentos necesarios para poder decirle a un jefe, a un gerente, o a quien sea, o a un compañero, decirles, ok, muchachos, está perfecto su planteo y lo que quieren hacer con el hardware que no está en uso, pero yo no me voy a hacer cargo por esto y por esto. Porque si yo me hago cargo, no tengo el soporte del fabricante. ¿Ok? ¿Estamos bien? Chicos, son 11:07 en Argentina. Hacemos un break de 15, ¿les parece? Así nos refrescamos, vamos al baño. Yo tomo un poco de agua. Y les voy a mostrar un poco la otra consola que es... la otra página web. Que es ni más ni menos que la configuración de máximos de Vingward. ¿Les parece? Sí, gracias. De acuerdo.
Rolando. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Son, espérenme que ya les digo, yo igual ahora pongo una alarma. Va a sonar un cucú o algo de rock, lo que ustedes prefieran. Espérenme un segundo. Ahora pongo el reloj. Son y 8. Volvemos. No sé cómo, qué horario será en sus países. Acá son las 11 y 8, más 15. Y 23 volvemos. Ahora dejo el relojito y va a sonar igual la alarma. ¿Ok? Nos vemos en 15. Aprovechen para refrescarse, para ir al baño.
Jóvenes. Listo. ¿Estamos? Con trompeta y todo. Estamos. Bien. Entonces les decía, como dato adicional, que teníamos una herramienta también vía web. Regálenme un segundo que no me levantó el... La página que yo levanté no era la que yo quería. Está la página configmax.es.bingware, que se las voy a compartir en el chat, por supuesto. Donde van a poder ver los máximos de BFIR y tiene una sustancial cambio con respecto a versiones anteriores. ¿En qué? Yo acá puedo ver los máximos de todos los productos. Yo voy a ver solamente los máximos de BFIR, ¿sí? Que es lo que me interesa. Vamos a ver la versión 7. ¿Qué me permite esta herramienta? Ver cuáles son los límites, por ejemplo, esperen que me pongo más arriba, la cantidad de CPU por máquina virtual. Miren estos números y asústense, porque realmente hay que asustarse. 768 virtual CPU por máquina virtual. Una locura. ¿Sí? Recuerden, cuando vean en la documentación, versión 7.0 GA es General Availability y de hecho sobre esta versión es la que se toma el examen. ¿Sí? Que solo soporta 256. O sea, con un upgrade a versión update 1, 2, 3 o lo que fuera, de 1 para arriba, y el hardware virtual en versión 18, que ya lo vamos a ver, soporta para 7.0 256 CPU. Para versiones superiores a 7.0 update 1, ¿sí? Soporta 768. ¿Se entiende la diferencia entre update nada y update 1? La diferencia de cantidad de CPU que yo puedo cambiar entre una máquina virtual de, con la misma versión de BingWare solamente cambiando un upgrade. Estamos dentro de la misma versión. Fíjense lo que pasa con la RAM. Acá estoy en los máximos de máquina virtual. Así puedo ir por cada uno de los componentes. Cantidad de máquina de memoria por máquina virtual. 24 teras. Yo creo que ninguno de mis servidores físicos tiene 24 teras físico para darle 24 teras a una máquina virtual. Es una animalada. ¿Sí? Pero son los números que están manejando en BingWare de la versión 7 en adelante. Fíjense que la versión 7 a secas, General Availability, que es sin update, soporta solo 6 teras. Ya cuando le pongo el update 1, soporta hasta 24. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Sí. Está claro. Bastante impresionante los números, ¿no les parece? No sé qué me dicen. Es bastante. Tamaño de disco, 62 teras. Rolando, quiero entender ahí, o sea, ¿dónde veo la versión del, en este caso, vSphere? No vi esa parte. Acá en el costado de la descripción vos tenés los nuevos límites soportados por vSphere. Oh, yeah. Versión okay. 7.0 Update 1 con el hardware. Ojo con esto. Esto es definitorio. Lo vamos a ver cuando veamos BingWare Tools. Pero es definitorio. ¿Por qué? Cuando veamos hardware y BingWare Tools, lo que vamos a ver es que cada versión de BingWare tiene una versión de hardware asociada. Si yo estoy usando versiones anteriores, por más que yo tenga la versión 150 de BingWare y tengo la versión de hardware en la máquina virtual más vieja, lo que va a limitar la cantidad de memoria, CPU o lo que fuere, va a ser esta versión de hardware. ¿Sí? Les muestro un ejemplo. Hardware virtual BingWare.
justito el KB que necesito. No sé por qué está todo preparado para mí. Como si lo hubiera tenido preparado, no, mentira. Puse en el navegador y vino solito. Acá yo lo que puse es versiones de hardware de máquinas virtuales. ¿Esto qué me va a decir? Bueno, proporciona, bla, 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 blu, blu, blu. Básicamente, lo que me va a decir es desde la versión GSX, que es la que yo empecé con VMware, o sea, hace millones de años, año 2000, por ahí, ¿sí? Teníamos versión de hardware 3. Y esta versión de hardware en la máquina virtual, ¿qué me va a determinar? Que los límites que va a tener la máquina virtual que tenga hardware en versión 3 van a ser los límites máximos de esta versión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Si yo voy pasando en los años, versión 4 tenía hardware virtual 7. Sigo subiendo, vamos un poco más actuales. Versión 6.7, que estamos más o menos cerquita, teníamos hardware en versión 14. Ahora, ¿qué pasa hoy en el escenario este que me decía José Luis? Tengo 14 servidores en 6.7. Seguramente sus máquinas virtuales estén en hardware 14 o inferior. Si yo pongo BIFIR 7 y la máquina virtual sigue teniendo hardware 14, los límites que yo tenga en BIFIR 7 no los voy a estar aprovechando, porque va a estar acotado o limitado a este hardware virtual. Y este hardware virtual corresponde a versión 6.7. Con lo cual, ahí tendría que fijarme cuáles son los límites de 6.7, que seguramente son mucho más inferiores, ¿sí?, que la versión 7.0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, de acuerdo. ¿Cómo veo ahora si mi hardware, qué, 14, 15, cómo hago eso? Lo vamos a ver en el curso, en el módulo que corresponde a la versión de hardware. No me adelanto entonces, gracias. Oh, eso les pido, traten de no spoilearme el curso, porque me he pasado de gente que tiene súper ansiedad, ¿sí? Y me adelanta, o sea, yo voy a decir A y me dice, ¿y pero cómo es A? Pero aguantame 10 minutos que ya te lo digo, ¿sí? Esto con respecto a máquina virtual. Después yo puedo ver un montón de otras cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los máximos en vCenter? Yo le doy ahí y funciona bien mi navegador. Esto depende mucho del navegador. Y algo bueno de esto es que yo estos límites los puedo exportar a un PDF. ¿Ok? O puedo comparar límites entre una versión y otra. ¿Se entiende? Acá puedo poner BIFIR, puedo poner versión 7, comparar límites, y acá puedo poner la otra versión, 6.7. Y versión, no sé, 6.0. Y ahí comparo. Y me va a dar la diferencia entre uno, otro y otro. Esto puede llegar a tardar, pero fíjense que te armo una tabla y te dice, por ejemplo, no sé, vamos a ver en algo que sea disruptivo, ¿no? Que digamos, wow, video en 6.7 tenemos 2 GB, en 6.0 512, en 7 4 GB de memoria destinada a gráfico. Memoria RAM por máquina virtual, en 6.0 4 teras, en 6.7 6 teras, en 7.0, 24 teras. ¿Se entiende? Sí, muy claro. Y ahí podemos hacer una exportada. Podemos abrir ese archivo cuando venga. Espérenme, está medio lentejón. Y acá tenemos en CSV, yo ahí puedo manejar esa información de otra manera, darle formato y hacer lo que quiera, pero tengo la manera de comparar las diferentes versiones que me da una y que me da la otra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, está bueno porque no solo puedo comparar solamente BIFIR, sino que yo acá puedo agarrar todos los productos de VMware con todas las versiones. Entonces, esta herramienta es súper
práctica con un montón de cosas. ¿Sí? Acá no debería haber demasiadas cosas diferentes. ¿Sí? Perdón, casi todos muy parecidos. Entonces, esto lo que me permite a mí es comparar. Yo tengo la versión A, B o C. ¿Qué cosas puedo tener en una y qué cosas puedo tener en otra? ¿Estamos? Esto con respecto a las referencias. Algunos recursos adicionales. Ya se los mostré y se los copié en el chat. docs.bingoar.com. Algo importante, que es donde generalmente también posteo, no tanto como quisiera, pero también posteo. Las comunidades, chicos. Los usuarios de las comunidades de Bingoar generalmente les ha pasado todo lo que les va a pasar a ustedes y ya se anticiparon a ese problema y lo escribieron en un foro y alguien le respondió. Entonces, esto, ¿en qué caso lo usaría Rolo? Nadie me lo preguntó. Rolo lo usaría en el caso de que tengo una problemática X y hasta que yo abro el caso en Bingoar y espero que me lo resuelvan, mientras tanto miro si existe esa misma problemática en los foros para ver si me pueden dar una pista de lo que me puede estar pasando. Muchas veces me ha pasado personalmente de resolver cosas sin necesidad de abrir el caso porque les arrojaba exactamente el mismo error, con el mismo hardware, con la misma condición. Entonces, alguien que ya le pasó puso la respuesta y efectivamente la respuesta era correcta y se resolvía, como decía, ese post. Okay. Obviamente, la recomendación mía personal es siempre, 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 siempre que puedan, abran el caso en Bingoar. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a dar un respaldo. A mí me pasa que con 20 años de administración de Bingoar, me pasa que a veces me es difícil justificar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, puedo decir, sin ver demasiado, puedo observar comportamiento, porque ya conozco la infraestructura y conozco cómo se comporta Bingoar, y puedo decir, el problema viene por acá. Y me van a decir, ok, es tu palabra contra la del área de telecomunicaciones, es tu palabra contra el área de seguridad. Necesitamos un respaldo un poco más fuerte. No porque yo no sepa, sino porque no es lo mismo que lo diga Rolo, con todo lo que eso implica, que Rolo tiene conocimiento, Rolo está certificado, Rolo tiene millones de casos similares, sino que no es lo mismo que lo diga Rolo que lo diga Bingoar. Así sea el ingeniero más junior que recién entró a Bingoar, tiene más peso eso que Rolo que hace 20 años que está trabajando con la infraestructura. Entonces, siempre, siempre, siempre apóyense con un caso en Bingoar. ¿Por qué se los digo? Me ha tocado más de una vez de técnicamente ponerme a defender alguna posición o decir esto pasó por esto y por lo otro, y era mi palabra efectivamente contra la del otro área. Y el otro área tenía un poco más de peso porque el gerente de esa área era más power. Entonces, ¿qué terminó sucediendo? La palabra de Rolo no es que no sirvió, sino que Rolo abrió un caso y Bingoar terminó diciendo lo mismo que dijo Rolo. Nada más que en vez de decirlo Rolo, lo decía Bingoar. Y tenía otro peso, porque ya cuando le mostraron al área que tenía más power, le dijeron, lo dice Bingoar, no lo dice Rolo, y lo que dice Bingoar es lo mismo que dice Rolo, evidentemente tuvieron que modificar su actitud o sus configuraciones y hacer lo que tenían que hacer. ¿Okay? Ese es un consejo que les doy desde la práctica. Siempre que puedan, apóyense en el soporte de Bingoar. Obviamente, para abrir un caso de soporte, tienen que entrar a bingoar.com/support y ahí van a poder abrir el caso, obviamente, siempre y cuando el producto tenga licencia y tenga contrato de mantenimiento. ¿Okay? Otro lugar interesante para poder jugar sin romper demasiado, los Hanson Lab. La diferencia entre un Hanson Lab y el laboratorio que les ofrece NDG con EduTech es que los Hanson Lab están acotados y uno tiene que ir haciendo clic y es una especie de configuración guiada. En cambio, los laboratorios, que ahora en un ratito se los voy a mostrar, no sé cómo venimos de tiempo, no sé si llego, en la
configuración de los Hands-on Lab, ustedes tienen que seguir un instructivo, ir paso a paso, y si no hacen lo que dice el instructivo, el laboratorio no avanza. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué más? Bueno, esto es de educación, tiene que ver con educación, bingware.com/educación para ver más cursos y demás. Con respecto a la certificación, muchachos, tenemos, este nombre se reemplazó, ya no es más BCA, sino que es BCTA, Bingware Certified Technical Associate, que es el nivel inicial en el cual se van a certificar. Nosotros actualmente estamos en este punto, ¿sí? El curso es para certificar profesionalmente como Bingware, como administrador de Bingware. Y ustedes, en este caso, nosotros estamos parados en la especialidad de Data Center Virtualization. Es decir, que cuando ustedes rindan el examen, se van a certificar, en el caso de rendirlo correctamente, se van a certificar como BCP, DCB, que sería Data Center Virtualization, y el año en donde rindieron el examen. Si es en este año, va a ser 2022. Estoy un año atrasado, está como volver al futuro, o al pasado. Y si lo rinden el año que viene, o por lo menos pasando diciembre, va a ser BCP DCB 2023. ¿Estamos de acuerdo ahí? Después, como especialidades, tienen diferentes ramas. Sí, decime, José. No, de acuerdo, le iba a decir. Y no es prerequisito el BCA para el BCP, ¿no? No. No es requisito, okay. Sin embargo, y es BCTA, en el slide está viejo. Ya la certificación de BCA, yo tengo una certificación de BCA del 2013. Ya no corre más, se llama BCTA. Y ahora tiene todas estas diferentes ramales o vertientes, ¿sí? Tienen Digital Business Transformation, Data Center Virtualization, Network Virtualization, Desktop y Mobility, Cloud Management y Automation, Digital Workspace, y falta uno más acá, o dos más. Uno es Spring, que es de desarrollo, y tienen Application Moderns, que sería Tanzu, ¿sí? Esta Network Virtualization sería NSX, y por cada una de estas especialidades, ustedes pueden ir por cada uno de estos niveles en cada una de estas especialidades. Si nosotros vamos a manejar solamente virtualización de data center, es decir, cómputo solamente, vamos a estar parados acá. Si vamos a virtualizar redes con NSX, vamos a estar parados acá. Si vamos a manejar todo lo que es la suite de vRealize con vROps, VRA, vRealize Automation, vRealize Operation, vamos a estar parados acá. Digital Workspace, vamos a estar trabajando todo lo que es espacio digital, y desktop y movilidad vamos a estar viendo Horizon, ¿ok? Entonces, cada una de estas ramas nos va a permitir ir en cada track de certificación, o sea, este es el inicial, este es el profesional, después el profesional, tenemos dos exámenes más, obviamente tenemos que pasar primero el BCP para poder seguir, donde tenemos uno de diseño y otro de deploy. Y eso nos va, la sumatoria de estas dos, nos va a permitir rendir el examen de implementación. Y una vez que llegamos acá, tenemos que estudiar mucho, 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 mucho y tener mucha, mucha, mucha plata para poder acceder como postulante para la certificación más alta, que es la de BCDX, que hay 260 a nivel mundial nada más. Es una certificación muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque no es un examen como los anteriores. En este es un examen multiple choice. Este es un examen multiple choice. Este es un examen donde ya tengo que no solo demostrar el conocimiento con un multiple choice, sino que me pueden dar un ambiente y yo tengo que meter los dedos ahí adentro para arreglarlo o construirlo. En este, ni hablar. O sea, si este era difícil, este va a ser más difícil. Y acá arriba ya nos topamos con otra situación. Para poder aplicar acá, no es que yo me anoto y ya rindo el examen, sino que acá tengo que, primero, solicitar el acceso para poder hacer un workshop
Segundo, voy a tener un tutor. Tercero, voy a tener que tener un panel donde tres especialistas certificados en esta categoría me van a estar evaluando y yo voy a tener que armar una especie de tesis como si fuera un doctorado, donde voy a tener que defender mi posición ante esas tres personas. O sea, no es un examen de los tradicionales que vienen acá abajo. Por eso solamente hay 260 personas a nivel mundial. Primero por el costo, porque el examen de esto no vale $200. Estamos hablando un par de ceros más. Y el nivel de conocimiento que hay que tener para llegar acá, hay que haber transitado todo esto previamente. ¿Se entiende? Pero este es un examen realmente alcanzable, ya les decimos desde EduTech y desde mi persona, de la efectividad, les puedo decir que casi un 90%, si no más, de los que han rendido han certificado. Después, bueno, los otros niveles ya dependen de cada persona, ¿no? Porque tiene que ver con experiencia y tiene que ver con otras cuestiones, ¿ok? Pero básicamente los tracks son así. No es mandatorio que uno tenga el conocimiento de BCTA, pero sí está bueno si no tiene ningún tipo de nivel de conocimiento, es como una introducción a lo que viene. Pero no quiere decir que no podamos arrancar desde el profesional, ¿ok? Que de hecho es lo que estamos haciendo ahora. Ahora arrancamos de 0 a 100. El tema es que acá ya no arrancamos de 0 a 100, acá ya arrancamos de 80. Entonces ya tenemos que tener un camino recorrido acá abajo para poder rendir este examen. Y acá lo mismo, acá ya arrancamos un 95. Y acá ya tenemos que tener un 100 de arranque. ¿Se entiende? Cuando ustedes certifiquen, van a recibir por Credly, aparte de Vingward, utiliza la asignación de insignias, ¿sí? Digitales, vía Credly, y lo que hacen es, posterior al examen, creo que son 48 horas, no sé si son hábiles o corridas, Vingward dice que ya certificaron y les va a mandar un badge o una insignia digital de estas características, donde va a decir, depende del examen que dieron, son profesionales, Data Center Virtualization, en el caso de ustedes si lo rinden este año va a ser 2022, en el caso del año que viene va a ser 2023 y van a recibir este tipo de insignia. Después tienen otro tipo de insignia, por ejemplo, si son especialistas en BSAN, van a recibir esto, obviamente con la fecha, el año que corresponde. Ya no está más identificado en la insignia si estoy en versión 7, en versión 8, en versión 19, es con el año, ¿sí? Para el que preguntaba, yo acá podría tener... En 2022, sí, Wilder. Ah, no, Wilder dejó la reunión, dice. Pensé que había levantado la mano. Entonces, no depende ya más de la versión que yo rindo, sino del año donde yo estoy rindiendo, ¿sí? Y la política de certificación o de recertificación va a depender de lo que Vingward diga en su momento. Originalmente eran 3 años, a los 3 años se vencían los certificados. Ahora decidieron hacerlos perpetuos. Mañana quizás dicen la cosa es otra. ¿Sí? Eso depende mucho de la política de Vingward. Igual, en ese sentido, cada vez vienen mejor y no lo pusieron por año justamente para no hacerlos caducar. ¿Ok? Van a ser profesionales en data center en el año que certifiquen y obviamente... Si estamos en el 2050 y está versión de SX25 y ustedes tienen en versión 7 y como que mucho no les va a servir, ¿sí? Pero la idea es que no me preguntaba un alumno que rindió BCP el año pasado y me dice, ¿y me conviene, profe Rolo, rendir de vuelta? Le digo, no, porque es la misma certificación. O sea, no cambió la versión, ¿se entiende? O sea, mientras yo tenga versión 7... Por más que sea Data Center 2020, y ahora estamos en 2022, la versión es 7, es la misma. ¿Para qué voy a certificar lo mismo si ya lo tengo certificado? ¿Se entiende a dónde voy? O sea, si cambia el producto y realmente cambia demasiado, ahí me conviene hacer la certificación. Pero
por tener un año, o sea, que sea Data Center 2020, 2021, 2022, es lo mismo. Sí, no sé quién levantó la mano. ¿Alguien levantó? Sí, el tiempo de vigencia. ¿Qué tiempo dura? Es la política, es lo que te acabo de decir, es la política de certificación de VMware. Hoy te pueden decir una cosa y mañana la pueden cambiar. Eso es... espera, vamos a buscarlo. Certifica... Policy. Hay una documentación donde ustedes pueden ir, que es política de recertificación o de certificación, y acá te dicen recertificación de BSP. Acá te dice, ¿ves? Si vos seguís el track, porque vos estás en versionados antes, hasta esta fecha, sí iba por la versión, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá te dice proceso de recertificación. BSP, 2 años en la versión de BSP existente. Es decir, vos podrías tomarlo en 2020 y hasta 2022 no necesitas recertificar nada. Pero esta política hay que chequearla porque cada tanto podrían cambiarla. ¿Sí? O sea, esto va a depender de VMware exclusivamente. No, no tiene nada que ver con ni con EduTech, ni con la academia, ni con nada. Esto es una política de certificación de VMware. ¿Ok? Ok, gracias. O sea, de hecho, acá te dice, o sea, vos tenés 2021, 2019, 65, y en base a qué es lo que tenés, es cómo vas a seguir tu track o si tenés que recertificar o no. Eso depende, porque si vos seguís subiendo los niveles, pero mantenés por lo menos la certificación en alguna vigente, o sea, vos ponele acá, yo conozco gente que certificó acá en BSP 3.0, pero después siguió subiendo en estos niveles y mientras mantengas alguna vigente, no pasa nada, porque esta no es, o sea, en algún momento la tenés que revalidar, pero tenés esta vigente. ¿Ok? El tema es que se te venza esta y se te venza esta. Ahí vas a tener que hacer el curso de nuevo y certificarte de nuevo y avanzar de nuevo y certificarte de nuevo. Depende del periodo de tiempo en el cual vos dejaste de rendir examen. Si dejaste 10 años, lo que te digo. Acá hiciste en versión 7 y acá estás en versión 8 y ya estamos en la versión 25 y sí, seguramente vas a tener que hacer este de vuelta y este de vuelta, ¿sí? Pero eso depende exclusivamente de qué es lo que quiere hacer VMware con su política de recertificación. De hecho, con Microsoft pasaba similar. Al principio eran 2 años, 3 años y después lo achicaron a 1. Todos los años tenías que certificarte. Yo me cansé, soy System Engineer de Microsoft y me cansé. Porque en un momento era todos los años tenías que rendir examen. O sea, te cambiaban de 2003 a 2008, 2008 a 2012, 2012 a 2019. Chao. Era un gran negocio, porque aparte no era un examen como esto. Eran 18 cursos, 14 exámenes. Pero bueno, esas son políticas de cada compañía, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 5 minutos. Antes de arrancar con esto y mostrarles la introducción, quería detenerme un segundo a mostrarles cómo sería el laboratorio, si les interesa. El laboratorio es en DG y ustedes lo que van a ver es algo similar a esto, ¿sí? Y básicamente cada uno de los labs está relacionado con cada uno de los contenidos que vamos teniendo en nuestro manual, ¿sí? Por ejemplo, vamos a presionar en el laboratorio 1. No sé si vamos a llegar con el tiempo, porque esto tarda en levantar. Esto lo que hace es levanta toda una interfaz. Esto es un laboratorio por alumno. No es que se comparte el laboratorio, ¿sí? Cada alumno tiene su usuario, como decía Vinitri, su usuario de EduTech. ¿Sí? Es un correo corporativo de EduTech, porque así lo requiere
el laboratorio. Una vez que tienen eso, ustedes lo que van a hacer es inicializar cada uno de los laboratorios, y lo que yo les mencionaba es, el laboratorio 1 es el más fácil de todos. Esto, una vez que cargue, me va a traer un tiempo estimado donde yo voy a poder, acá está, tengo una hora para ejecutar este laboratorio, yo creo que en 5 minutos lo termino, ¿sí? Pero simplemente para mostrarles, esto cuando se agota el tiempo, finaliza el laboratorio, pero cuando llega a 15 minutos, me da la posibilidad de extenderlo, y lo extiende media hora, y así puedo estar toda la vida, ¿sí? A menos que que no tenga la posibilidad de hacerle un clic, pero no es que voy a perder. Lo que sí, una vez que finalizó, lo que les decía, es como, no sé si conocen la herramienta Deep Freeze de los Ciber, que yo tengo el laboratorio en una condición, cuando se me acabó el tiempo y lo vuelvo a ejecutar, vuelve al estado original. Es decir, todo lo que yo hice antes se pierde y vuelvo a cero. Por eso es importante extender el laboratorio, el horario, ¿sí? Yo cuando esto llega a 15 minutos, me aparece acá un cartel y me dice, ¿quiere extender el horario? Le ponen que sí y le suma media hora. Cuando vuelve a 15, le suma media hora, y así hasta que se cansen de hacerle clic a la pantalla. Esta es la topología. Como decía Dimitri, hay 12 CXI, por lo menos en todos los labs. Después hay 3 o 4, depende la complejidad, pero en general todos vienen con 12 CXI. Tienen una máquina de escritorio virtual, tienen un vCenter, tienen un servidor con múltiples usos, y acá están las redes, en qué IP se está en cada red, ¿sí? Acá tienen una red de producción, una red de management y una red de vMotion, ¿sí? Esto lo van a ver en todos los laboratorios, es exactamente igual. Lo importante de esto es, esperen que me muevo, el contenido los va a ir guiando, ¿sí? Este documento está actualizado a esta fecha. Los va a ir guiando, y lo más importante de esto es que les va a decir qué es lo que van a tener que hacer. ¿Cuál es el objetivo? Y acá básicamente les va a decir cómo ir haciendo cada uno de estos temas, ¿sí? Básicamente les va a dar los usuarios y contraseñas de cada uno de los laboratorios. Esto lo vamos a ir avanzando a medida que les asignen los laboratorios, que es a partir de la tercera o cuarta semana. Y una vez que acceden al laboratorio, ahí les va a decir cómo ir paso a paso, ¿sí? Para ir cumplimentando con las horas de práctica que necesitan para llegar a cumplimentar el laboratorio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esto van a tener una interfaz de su escritorio virtual, ¿sí? Acá tienen un Linux con todo lo que necesitan, acá tienen un vCenter Server, acá tienen un SXI y acá tienen otro SXI. Y básicamente, como les decía, ahora voy a salir porque no voy a hacer ningún lab hoy ni ahora, y acá tienen todo paso a paso. A medida que vamos avanzando con los módulos, vamos a ir avanzando con cada uno de estos laboratorios. ¿Estamos de acuerdo? El laboratorio, desde el momento que se activa, tienen 6 meses de uso, es decir, lo pueden usar 24 horas si quieren, pero desde el día que se activa, tienen 6 meses corridos para poder utilizarlos. Y eso es un plus, porque la verdad que es un ambiente que lo único que necesitan es un navegador y acceso a internet. No tienen que instalar absolutamente nada en sus computadoras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No, chicos, está claro todo. ¿Qué les pareció la clase? Un poquito de feedback. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Muy bien. Excelente. Era lo que quería escuchar. ¿Es claro? ¿Tienen dudas? No, está claro. Más bien, ahora aprendí, como le dije al principio, yo soy empírico, nada más, y ajá. Ahora ya aprendí la matriz, es un caso, es un ejemplo, ¿no? La idea es que a medida que vayamos incrementando el nivel de aprendizaje y vayamos
pasando los conocimientos básicos, vamos a ir profundizando y ahí, bueno, vamos a meter el bocadillo rolo, que va a ser el siempre, 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 donde yo les voy a dar mi punto de vista y en algún caso voy a mostrarles o a demostrarles que no siempre lo que dice el manual es lo que pasa en la vida real, ¿sí? O muchas veces en el manual dice hace A y yo les puedo demostrar muchas veces que dice A, B, C hasta la Z y a veces la Z era mejor que la A, ¿sí? Eso va a depender mucho de la experiencia y va a depender mucho de la cantidad de horas de vuelo que uno tiene con ciertas cosas. Lo importante de todo esto es aprender metodologías y aprender cómo pensar diferente, ¿sí? O si uno dice, bueno, porque José Luis me lo dijo y yo lo hago así porque me lo dijo José Luis y no salgo de ahí porque me lo dijo José Luis y siempre lo hago así porque me lo dijo José Luis, me quedo atascado en ese concepto y no expando conocimiento y no tengo la posibilidad de crear, como digo yo, no sé si alguno conoce los libros de Elige tu propia aventura, donde uno podía elegir diferentes finales, estoy medio viejo, pero bueno, perdón, donde uno dependiendo lo que seleccionaba era el final o el desenlace del libro que ustedes estaban leyendo, ¿no? O sea, tenía diferentes finales en base a lo que elegía el lector. Y en este caso es lo mismo. Si yo elijo una solución o elijo un camino para resolver una problemática, quizás el de José Luis no es el mismo que el de Rolo. Y quizás el de Javier no es el mismo que de José Luis y el de Rolo. Entonces, la idea es que entre todos podamos pensar las diferentes opciones que tenemos para resolver una misma problemática y poner en perspectiva y ver cuál es la que más se adapta a mi caso. Porque a veces puede pasar que yo diga, bueno, sí, yo lo resuelvo comprando hardware. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tonto. Y quizá viene José Luis y me dice, sí, eso está fantástico cuando tenés plata. Cuando no tenés plata y estamos en Latinoamérica y te dicen, hacé más con lo que tenés, y te tenés que transformar un poco en el multiuso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que eso siga funcionando y podamos sacarle el jugo a eso? Así que nada, chicos, estamos en las 12:03, me estoy convirtiendo en calabaza, o algo así era el dicho. Nos estamos viendo el viernes, si Dios quiere, y ha sido un placer conocerlos. Así que espero verlos el viernes y espero estar a la altura de lo que ustedes necesitan. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Que tengan un bonito día y que comiencen, que sigan comenzando bien la semana. Gracias, gracias. Adiós. Hasta el viernes. Gracias, excelente noche. Adiós. Gracias, Javier. Buenas noches para ustedes. Gracias, Raúl.